Cristóbal, felicidades por tus 10.000 suscriptores. Bueno, en este programa yo quería aportar mi granito de arena, como siempre, y quería simplemente decirle a todo el mundo, en especial a la audiencia de tu canal, Cristóbal, cuáles son mis misterios favoritos, o en cierto modo, cuál es mi misterio favorito. La verdad es que es muy difícil no escoger un misterio en concreto porque nos encanta todo el mundo del misterio, nos encanta todo el entramado de misterios que tiene nuestro mundo y es muy complicado, ¿no? Escoger uno. Pero bueno, dentro de todos esos misterios que tanto nos gustan, sí que es verdad que podría destacar los que más me llaman la atención y los que más me gustan. A mí me encanta, bueno, voy a decir un poco el ámbito primero que me gusta y después os diré cuál es el que más me gusta, pero en general me encantan los oparts, es decir, los objetos fuera del lugar, objetos fuera del tiempo. Me gusta mucho la geología, todos los misterios que tengan que ver con la geología. Me encantan el tema de los dinosaurios. Todo lo que tenga que ver con este tema, con geología antigua, arqueología, todo tipo de en este mundillo, ¿no? Pero mi misterio favorito es todo lo que tenga que ver con la creación del universo, creación de la vida en el universo y creación sobre todo del universo. Todo lo que tenga que ver con el universo son mis misterios favoritos, tanto la materia oscura como la energía oscura, como los agujeros negros, púlsares, cuásares, todo lo que tenga que ver con el universo, que sea misterioso, que tenga su parte de misterio, a mí me encanta. Y debería de destacar la cosmogonía, que es la ciencia que estudia el origen del universo. Y hay diversas teorías, como sabéis, hay muchas teorías, muchas teorías, muchas, muchas, muchas. Es muy fácil, en cierto modo, atribuirle a un ser superior, ¿no?, la creación del universo, pero sí que es verdad que la ciencia siempre lo trata de explicar a su manera. Siempre ha tratado de explicar que el universo puede ser autosuficiente. Ahora están saliendo teorías nuevas, como las teorías de supercuerdas y todo este tipo de, bueno, de subteorías. Por ejemplo, las branas, las pebranas y todo esto, que afirman con modelos matemáticos y demás, de que el universo se creó en unas vibraciones de esas cuerdas que en un punto dado se llegaron a tocar y crearon un universo entero. Es decir, antes de que existiera el universo, existía como una energía de vacío que hacía vibrar esas especies de cuerdas, de branas, y en un momento dado se llegaron a tocar unas con otras, y de ahí creó el universo. Estas son teorías que tienen unos años ya. Pero, en cierto modo, se puede mirar el universo de una manera mucho más amplia, mucho más, con más lógica, más sentido común, y ver en cierto modo la creación del universo como simplemente una evolución de otro universo, o como una interacción con otros universos que cree universos nuevos, que son teorías que defiendo yo. Es decir, un universo puede interactuar con otro y crear un universo nuevo. Yo pienso que estamos rodeados, ¿no?, de multitud de universos y que no solo existe este universo. Y no solo eso, creo que este universo podría haber surgido perfectamente de un agujero negro y que todo es más fácil, ¿no?, que esas teorías de supercuerdas. Pero bueno, es un tema muy amplio, podríamos estar debatiendo muchísimo sobre él, pero en cierto modo es el misterio que más me gusta. La creación del universo, la creación de la vida, ¿por qué se ha creado la vida? ¿Por qué estamos aquí? Digamos que esos misterios, ¿no?, del universo y la vida
es realmente lo que a mí más me gusta tratar, lo que más me gusta hablar y en definitiva todo lo que tenga que ver con ese tipo de misterios son los que más me gustan. Así que sin más que decir, un saludo a Cristóbal, gracias por tenerme en tu programa y que tengas mucho éxito con tu canal. Hasta luego.